Son bastantes preguntas dentro de esta cuestión, espero que pueda responder más todas y con respuestas concretas, ¿no? Hemos debatido ampliamente sobre los tratamientos con sofosbuvir en esta Cámara a raíz de la inaccesibilidad de los mismos por mor pues, las decisiones del propio Gobierno central. Más de un año se ha dado su autorización en España y la situación sigue sin resolverse. Cando, como ya dijimos en otras ocasiones, la enfermedad sabemos que es muy invalidante, que mata 12 personas cada día y los medicamentos de nueva sedación tienen pues, una alta tasa de curación que varían de un a otro, ¿no? A modo de recordatorio, en la que eso hemos debatido en muchas ocasiones, hay que lembrar que este medicamento tiene un coste de producción que ronda los 100 euros y es vendido por la farmacéutica Gilead a precios que son claramente desorbitados. La propia Organización Mundial de la Salud advertió que esos precios iban a condicionar o acceso a los propios medicamentos. En España podrían rondar en torno a 25.500 euros, pero no lo sabemos porque el Ministerio continúa sin proporcionar esa información, como luego me referiré. 13.600 euros es lo que está a pagar o va a pagar Francia por cada tratamiento, falamos de sofosbuvir. Y durante todos estos meses fueron morrendo, obviamente, moitas personas sin tener la posibilidad de acceder a esos tratamientos, moitas y moitos deles con esos tratamientos prescritos. O cale un drama y amosa una inacción terrible por parte del Ministerio de Sanidad. Por eso, faise cada vez más insoportable a actitud del Gobierno central, en este caso también a do autonómico, de mantener una eterna espera a estas personas. En inicios de 2015 aseguraban una inminencia en los tratamientos, ¿no? En Galicia no solo hubo que soportar esa falla de seriedad de anunciando datas que nunca llegaban, las que se iba a poder acceder a esos tratamientos, sino modificaciones de las condiciones de acceso que luego no se aplicaban, y también falla de respeto que tuvimos que sufrir en la propia Cámara, por el propio presidente, banalizando, pues, por ejemplo, los trasplantes y dejando entrever o elevado gasto que supuñan a las personas enfermas para la Administración. Tuvieron que soportar mesmo seren expulsados del Parlamento Galego, del Hospital Piñor y del Hospital de Verín. E mesmo tras chegar a un acuerdo pues, con todos los grupos, podría haberse dado en esa asuntanza que hubo, creo recordar que fue en un mes de febrero, para o mínimo acuerdo sobre acceso a los tratamientos, o Grupo Popular, después en la votación de la Cama, desdíxose e incumplió a su promesa votando en contra de que precisamente o acceso se resiste simplemente por aspectos médicos y no por aspectos económicos, que yo creo que deberá ser o importante. A realidad es que desgraciadamente siempre primó o criterio económico en contra de lo que di a Administración, porque fijar un teito de gasto X, en este caso 125 millones de euros, para compra de esas medicaciones, es obvio que el resultado va a ser que se van a poder comprar, pues, unas, dependiendo do precio que se negocie, unas tantas medicaciones, y evidente que como no se va a poder facilitar o acceso a todas las personas, tiene que haber algún criterio que restrinja ese acceso. Por lo tanto, finalmente, el criterio no es médico simplemente, sino que económico en función del teito de gasto fijado, ¿no? Y a posteriori, pues, a verdad es que trabajaron moitos afectados y afectadas y consiguieron una pequeña victoria dentro de esa constitución, de ese plan estatal para atención o para tratamiento de hepatitis C. Desgraciadamente, a realidad, a pesar de ser una boa nova, a día de hoy a situación de incertidumbre sigue siendo la misma. E sigue siendo la misma porque, desgraciadamente, a pesar de que tenía que entrar en vigor a partir del 1 de abril, pues todavía no está puesto sobre la mesa o financiamiento para dicho plan. Voy a intentar abreviar porque si no, no me va a llegar o tiempo. Inicialmente, ya comentamos que se dispuña un teito de gasto de 125 millones de euros para o sofosbuvir, pero posteriormente o Ministerio planteó un crédito blando para las comunidades autónomas, que no es solo para o sofosbuvir, sino que para o resto
resto de medicacións que van nese tratamento combinado. É dicir, que pasamos dunha previsión para unha medicación a ter que repartilo entre todas, máis de 700 millóns de euros, pero que é para todas as comunidades autónomas. A día de hoxe é imposible valorar cantos tratamentos se van a poder proporcionar, entendemos que poucos, porque, desgraciadamente, o Ministerio sigue ocultando o prezo ao que se van a mercar esas medicacións. E por eso, precisamente, preguntamos como son eses acordos que se chegou con Gilead para o Sofosbuvir, con Bristol para o Daclastavir e con Janssen para o Simeprevir. Por lo tanto, preguntamos cal é o prezo que vai ter cada tratamento individual con Sofosbuvir, canto tempo dura o acordo que se estableceu con esta empresa e que cantidad de tratamentos se teña impactado, porque normalmente cando se chega un acordo pois establecese un mínimo de tratamentos coa empresa. Por lo tanto, preguntamos o mesmo, pero de maneira independiente, para o Sofosbuvir, para o Daclastavir e para o Simeprevir. Finalmente, cal é a contía final do crédito ministerial que vai poder solicitar o goberno galego e que contía teñen previsto solicitar, porque a realidade é que se dividimos os 700 e pico millóns entre as comunidades autónomas e a súa vez entre varios anos e a súa vez entre varios tratamentos, a realidade é que prácticamente non vai poder darse servizo, pois entendemos que a moi poucos pacientes, e é moi difícil de cumplir cando vostedes puseron por escrito que van a incluir casos dende afectación F2. Pero a realidade é que estaba prevista unha reunión para o día 20 entre o Consello Interterritorial e o Ministerio de Facenda, que parece que está aprazada sine die, porque ahora mesmo estáse debatendo, ademais, a propia financiación das medicacións. É dicir, non sabemos se ese aprazamento, entendemos que sí, ten que ver con esa modificación da Lei de Financiación Autonómica, que plantexa, que é unha barbaridade, xa falaremos noutra ocasión, e que vincula o gasto farmacéutico das comunidades autónomas co Producto Interior Bruto, de maneira que o Ministerio de Sanidade vai poder inserir nas competencias das comunidades autónomas que se acollan a ese fondo especial, un novo fondo, xa non sei cantos levamos dende que entrou este goberno, e polo tanto van estar condicionadas as nosas competencias autonómicas se accedemos a ese fondo. Entendemos que ese aprazamento ten que ver con iso, espero que vostede nos aclare que contía vai aportar finalmente ese crédito ministerial para vai armatando, por favor. Posteriormente, que contía aporta a Consellería de Sanidade para a compra doses medicamentos, porque aquí se dixo en algunha ocasión que existía unha contía e, sin embargo, o Grupo Popular votou en contra de dispor dunha partida dependente do Fondo de Contingencia. Espero que nos diga de onde salen eses cartos e que contía hai para 2015, as mesmas para 2016 e 2017 e, evidentemente, xa o plantexamos nunha ocasión cal é o motivo para que a Consellería non defendese ante o Ministerio a necesidade de evitar a patente mediante expedición dunha licencia obrigatoria, abaratando así os custos finais, de tal maneira que poidésemos proporcionar máis tratamentos e non estar nesta situación actual de incertidume e de incumprimento por parte do Ministerio e da Consellería. Ademais, se van vostedes reclamarle ao propio Ministerio atendendo aos beneficios para estas persoas doentes que se expida esa licencia obrigatoria, e en último lugar, en que condición se están a proporcionar os tratamentos ou como se vai a facer para a poboación reclusa, que entendemos que hai restriccións. Gracias, señora Solla. Para respostar, ten a palabra